Hola Elsa, aquí estamos, Lelcita, Lanita y yo, esperándote. Échale muchas ganas, sabemos que eres muy fuerte y tú tienes coraje y vas avanzando poco a poquito y vas a salir muy rápido. Te quiero mucho. Besitos. Mami, te mando un abrazo muy grande, te quiero mucho, aquí te estamos esperando. Mucha fuerza. Te quiero, te quiero. Hola, mami. Te mando mucho amor, muchísima fortaleza. Yo sé que tú puedes. Sigue echando todas las ganas del mundo. Ya pronto vas a estar aquí con nosotros. Te quiero mucho, mucho. ¡Te queremos! Maná, primero que nada te quiero mucho. Estoy muy orgullosa de ti, de las ganas que le estás echando. Te estamos esperando todos, todos, todos. Eres la alegría de nuestra familia, la ocurrencia de nuestra familia. Échale ganas, te quiero mucho. Échele ganas, Elsa, todo va a salir bien, ahí va, ahí va, ahí va mejorando poco a poco. Échele ganas, que no te desesperes. Un besote. ¿Qué onda, tía? Te mando un abrazo. Tú sigue echando ganas, es un proceso lento, pero vas a ver que vas a salir adelante. Yo sé, porque es la más fuerte de las tres hermanas. Yo te lo digo. Y te mando un beso y para poder ir al rancho. Te quiero mucho. Hola, Hola. tía. ¿Qué hubo, Elsa? ¿Qué ha habido? Ya te extrañamos aquí, hombre. Ya traigo ganas de ponerme un pedo contigo. Sí, de hecho yo sí te extraño, tía. Eras muy buena compañía en esta cuarentena. Esperemos que te mejores mucho, rápido, y te queremos mucho, mucho, mucho. Un besote. Listo. Para que te cuide Diosito. Ay, muy bien, mi amor, qué lindo. Tía, que te sientas muy bien y ya pronto puedas salir para vernos. Te extrañamos mucho y estamos pidiendo mucho por ti para que te sientas mejor. Te queremos mucho. Hola, tía, te queremos mucho, te extrañamos, échale muchas ganas y con el favor de Dios pronto vamos a estar todos juntos. Te mandamos un beso y un abrazo totote desde aquí a Tucson. Bye Tírale un besito. Bye. Mua, Tira un sí. beso, Héctor. Tira un besito. Así. Dile un besito, ándale. Tira un beso. Acércate. Dile, hola tía. Mándale un besito a tu tía Elsa. Un besito. Eso, mi amor. Hola tía, te mandamos mucho amor, muchas fuerzas y muchos ánimos. Un abrazo, tía. Te esperamos verte pronto. Te queremos mucho. Mua. Hijita, ¿qué estás haciendo? Pastelito con tomate. Un pastelito con tomatito. ¿Y para quién es el pastelito? Es para mi tía Elsa porque tiene adentro medicinita. Tiene adentro medicinita, mi amor. ¿Qué le quieres decir a la tía Elsa? Te quiero mucho. Que te alivies. Y que tienes un pastelito. Voy a poner. Te quiero mucho. Te mando un beso. Tía, te acompaño con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis oraciones. Aquí estamos echándote muchas porras y confiando mucho en que te vamos a tener pronto de regreso. Te quiero mucho, mucho, mucho. Échale muchas ganas porque sabemos que eres muy fuerte de mente y de cuerpo. Así que estamos seguros que te vamos a tener aquí afuerita muy pronto y te voy a poder ir a apapachar a Hermosillo. Te quiero mucho, 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 te amo, tía. Ya me dijeron que te estás recuperando, así es que muy bien, ahí la llevas. Nada más que no te vayas a enamorar de algún doctorcito, ¿eh? Me han dicho que hay unos muy guapos por ahí. Estamos viendo. Bueno, en fin, síguete recuperando, échale muchísimas ganas, te extrañamos un chorro. Ya queremos ir a Hermosillo a abrazarte, a besarte y a darle lata al Juan. Por favor, échale ganas, ¿eh? Nos vemos pronto. Un beso. Hola tía, te mando muchos abrazos, muchos besos, para que le sigas echando muchas ganas aquí pensando en ti todos los días. Te quiero.